Hola pajareros, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy seguimos con... hablamos de mutaciones, ¿vale? Seguimos con la segunda parte de la trilogía del desmelanizado. Hoy vamos a tocar el tema de los alas grises, ¿vale? Vamos a meter un poquito también de full body, para que tengáis claro también el full body. Y nada, en el capítulo anterior hablamos de las alas claras, las características. Estuvisteis viendo fotos de compañeros que me han cedido fotos, ¿vale? Y hoy pasamos a la variedad del alas grises. Os voy a contar un poquito las características, ¿vale? Para que os queden un poquito más claras. Y nada, espero que os guste, os sirva de ayuda. Y nada, suéltame la intro. Bueno, pues vamos a ver lo que nos cuenta la mutación a las grises, ¿vale? Vamos a hacer un pequeño diserción de esta mutación, explicando un poquito las características, mientras veis estas fotos de los compañeros que me han cedido las fotos, ¿vale? Y nada, vamos a empezar contándoos que es una mutación recesivo, ¿vale? También, igual que las claras, con lo que ambos sexos la portan. Pero es dominante con la mutación diluida, ¿vale? Y codominante con las claras. ¿Vale? Así que se pueden portar a la vez a las claras y a las grises. Y domina sobre el diluido, las dos, las claras y las grises, ¿vale? Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es fijarnos en las ondulaciones que tiene el cuerpo. Estas serán de un color gris oscuro, ¿vale? A diferencia de las claras que vimos que eran muy claritas, incluso inexistentes, ¿vale? Si está bien trabajado el pájaro. Aquí la veremos que es un gris bastante oscuro, se nota bastante. El color corporal, este se verá prácticamente rebajado al 50% como un pájaro normal, ¿vale? Veréis que el tono está mucho, mucho, mucho más apagado que un pájaro normal, ¿vale? Y que el alas claras. Al juntar esta mutación con el alas claras, ¿vale? Se forman lo que son los full bodies, que son pájaros con alas grises de cuerpo muy intenso. Y luego, después de la explicación de las grises, os contaré un poquito sobre el full body, ¿vale? Para que os quede un poquito más claro. Bueno, seguimos con las remeras, que serán de color gris, con blanco en la línea azul y gris con líneas amarillas en la línea verde, ¿vale? La cola será de un color gris oscuro, con tonaderas azules o verdes según la línea a la que pertenezcan, línea azul o línea verde, ¿vale? Las patas es de un color gris oscuro, igual que era en los alas claras, ahí no hay ningún cambio significativo, ¿vale? Y la máscara será blanca en línea azul y amarilla en línea verde. Volvemos al caso también de los rostrales, que como decíamos, son pájaros de línea azul con la máscara amarilla o dorada según la intensidad que tengan, ¿vale? Las gulares tendrán un color violeta, pero más tenue que en los alas claras, llegando a ser un violeta grisáceo en algunos casos. Lo veréis que no es tan violeta intenso, es muy un poquito más apagado, casi grisáceo. Las perlas de color gris y a veces pueden ser de color negro, ¿vale? Eso ya es según el tono que tenga el pájaro. El ojo viene siendo igual que las claras, con iris bien definido al llegar a la edad adulta, ¿vale? Y el pico, lo mismo que las claras, verdosos al comenzar el pico y sobre la punta se vuelve un poquito más clarito, ¿vale? El cereo no varía nada en lo que es los típicos clásicos, en las claras también. Volvemos a repetir, macho rosado cuando son jovencitos, azul cuando es edad adulta, y las hembras blanquecino cuando es jovencito y marrón cuando entra en el celo y en la edad adulta, ¿vale? Vamos a hablar un poquito de los full bodies que os decía antes, ¿vale? Estos son pájaros que tienen características de ambas líneas, ¿vale? Tanto de las alas claras como de las grises. Pero para saber si son full bodies tendremos que fijarnos en estos detalles también. Las gulares serán azules o violetas intenso, pueden ser de ambas, azul o violeta intenso. El color corporal será bastante intenso
tal como le correspondía a un pájaro normal, ¿vale? Serán unos pájaros con alas grises y con el color del cuerpo muy, muy intenso. Como estáis pudiendo ver en estas fotos que os estoy poniendo ahora, ¿vale? Y la cola será igual que en la variedad de los clásicos. Ahí no cambia nada, ¿sabes? Así que nada, ya hemos tocado estas dos mutaciones, ¿vale? Espero que os haya servido para diferenciarlos. A mí los full body la verdad que me gustan mucho. Al criar a arcoiris me suelen salir bastante full bodies. Y nada, suscribiros al canal, darle like, compartir. Muchas gracias a Sara Alcaide, a Jesús Soto, Hugo Acerbo, Francisco Planchadé y otros compañeros de grupos de pájaros por cederme estos pájaros. Y nada, un saludo y hasta luego.